De idea tonta a idea millonaria. Es el momento de dejarle los micrófonos a Gerardo Soto Fernández. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Entonces, bueno, nada más vi que hubo como dos o tres que estuvieron en la mañana. No hay tantos que... Es que en la mañana hoy a las 10 estuve también, entonces nada más como para saber si repito algunas cosas o no. Pero por lo que entiendo, nada más hay como dos o tres, ¿verdad? Pues bueno, esta presentación es un poco la continuación de la primera que tuve a las 10 de la mañana, en el cual les quiero transmitir que, no, que de una idea tonta puede transformarse a una idea millonaria, ya que la historia de grandes emprendedores así nos las han venido haciendo. Y esto es un poco una recaptura de historias de éxito de grandes emprendedores que yo admiro o de historias inspiradoras creadas desde personas comunes y corrientes. Entonces, bueno, no sé si alcanzan a ver lo que tengo aquí en mi mano. ¿O alguien me podría decir lo que tengo en la mano? ¿Un clip? Muy bien. La siguiente historia que les quiero contar es de un canadiense que en el 2012 él se comprometió a que iba a lograr distintos intercambios de manera gratuita y sin pagar nada a cambio por una casa. Lo que él hizo fue, creó un blog en el cual llamó a varios medios de comunicación y les comentó su idea loca, de cambiar un clip por una casa, en donde gracias a este punch de medios, mucha gente se empezó a interesar en cómo este joven de 26 años iba a transformar un clip o intercambiar un clip por una casa. Y la manera en la que él lo hizo fue intercambiando una cosa chiquita, incrementando el valor por lo que iba intercambiando, hasta lograr cambiar esa nueva cosa por una casa. De esta manera, las personas subían o solicitaban a este chavo el cambiar su clip por una pluma, por ejemplo. De esa pluma lo cambió a un, por ejemplo, libro de colección o un cómic de colección. De ese cómic de colección lo cambió por una, ¿cómo se llama? Máquina de energía. De ahí llegó a cambiarlo por un coche Ford. Y de ahí fue escalando hasta llegar a un contrato para salir en una película. Y del cual una persona canadiense le dijo, oye, yo quiero salir en esa película. Te vendo mi casa a cambio de ese contrato para salir en la película de Hollywood. ¿A qué me refiero con esta historia? A que este chavo lo único que tuvo fue una idea innovadora, una idea tonta, de decir, por un clip cambio una casa, y le tomó un año el conseguir ese paso, ¿no? De hecho, fueron aproximadamente 12 intercambios, pero de un clip fue escalando a distintos productos hasta conseguir al 12º intercambio la casa que él estaba buscando, ¿no? Sin invertir ni un solo dólar, en este caso, por comprar la casa. Entonces, bueno, esta es la historia de Kyle MacDonald de Canadá. Incluso lo pueden ustedes googlear y poner One Red Paper Clip y encontrar toda su historia para que vean que de una idea tonta pudo lograr su sueño de adquirir una casa. Como veo que la mayoría no estuvieron en la mañana, les quiero platicar mi historia con una idea tonta, en este caso. Yo en el 2010 tenía el sueño de ir a Sudáfrica, al Mundial, pero no tenía dinero. Por lo que un mes antes de que empezara el Mundial de Sudáfrica, me nació la idea de ir con un medio de comunicación en donde le propuse un intercambio de yo generarle contenido, como blogs, como tweets, como fotos, como videos, a cambio de que me mandara con su equipo de prensa. En esa ocasión varios medios de comunicación me batearon, pero hubo uno que se le hizo interesante y me dijo, oye, pues está interesante tu historia, lo que quieres hacer, pero idéate algo de cómo lo puedes lograr. Entonces, de esta manera yo me moví, pero ahora en lugar de medios de comunicación, me fui con marcas y hubo una marca que confió en mi proyecto y me dijo, me parece interesante, si consigues que con este presupuesto tenga una sección durante todo el mes, entonces lo hacemos, hacemos un deal. Entonces, de esta manera yo hice un intercambio en donde conecté una marca con un medio de comunicación y yo tuve mi recompensa de ir al Mundial, ¿no? Un poco de esta historia, también me nació otra idea que probablemente fue tonta, ya que estando ahí en Sudáfrica, vi una activación de una marca en donde se me ocurrió en México llegar y abrir un proyecto en donde le pagara a personas por traer playeras publicitarias mientras iban a la escuela, mientras iban a un centro comercial, mientras iban a un concierto. Y pues bueno, algo que ahí en su momento muchas personas me dijeron que era una idea muy tonta porque eso existe desde hace muchos años. Tuvo su grado de innovación, ya que básicamente la gente que yo vestía con las marcas era gente segmentada. O sea, por ejemplo, logré meter Pepsi en territorio Coca, en donde Coca-Cola tiene convenios con distintas universidades, pero los estudiantes
como iban a esa universidad y no llevaban uniforme, pues bueno, se podrían meter marcas por medio de las playeras. Y bueno, eso evolucionó a lo que hoy en día traigo en mi empresa, que es BrandMe, y les voy a platicar más adelante sobre lo que yo hago. Pero bueno, fue una serie de ideas tontas que al fin y al cabo tuvieron valor, y hoy en día incluso esta historia tiene sentido y valor en lo que hoy en día construí en la plataforma. Entonces, bueno, la pregunta que yo les quiero hacer es si consideran que tienen una idea con potencial para emprender. Hay distintos puntos importantes antes de emprender o cuando tienen una idea en su cabeza, en donde el principal punto es, no solo es tener una idea, sino es saber implementar. Muchas veces estamos acostumbrados a que no queremos compartir una idea por medio a que el de al lado no los copie. Pero la realidad es que es mucho más importante saber implementar la idea, saber quién implementa la idea, qué equipo es el que la está realizando o quién está detrás para construir la empresa, a solamente la idea. Es muy importante el armar un equipo antes de empezar a crear ya un proyecto, digamos, con tu idea. Un profesor que, bueno, yo admiro mucho y hoy en día se me quedó grabada mucho la frase que me comentó. Él siempre nos decía que un socio es más difícil de escoger que tu esposa, porque pues, realmente es una persona con la que vas a compartir incluso hasta más tiempo a veces que tu propia pareja. Es una persona que vas a compartir temas de negocio, hay dinero de por medio. Entonces, realmente el escoger un socio no solamente es el tema de escoger a tu amigo o una persona que admiras mucho o algún familiar. O sea, el escoger un socio es alguien que te complemente, alguien que tiene habilidades o un perfil distinto al tuyo y que realmente hace que complemente la idea que estás por implementar o que estás implementando. Bueno, esto es un poco una frase que dijo Jason Walls, que dice, de una idea tonta se han creado compañías millonarias. Y bueno, el 80% de las empresas quiebran en no más de 2 años. Entonces aquí el tema es, ¿qué esperan para empezar una empresa y quebrarla? ¿No? Tengo de hecho un amigo emprendedor que hoy en día es muy exitoso, que su mejor carta de presentación era llegar con fondos de inversión y decirle que había quebrado 10 empresas. ¿Y por qué es bueno esto? Porque pues, después de 10 empresas quebradas, ha agarrado toda la experiencia necesaria para que a la onceava le vaya mejor que a la anterior, ¿no? Entonces, el fracasar no está mal y es algo que debemos de cambiar en nuestra cultura. Si tú empiezas, te tropiezas, son herramientas que no aprenderás incluso en algún trabajo, ya que al momento de emprender, el dinero que se pierde es tuyo y no de alguien más. Y bueno, hay que ser súper competitivos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ya que el talento es universal y las oportunidades no lo son, ¿no? Entonces, realmente aquí hay que pensar global. Si quieren realizar una empresa, una idea innovadora que sea con potencial a escalar, que a esto me refiero en cuanto a si tú traes una idea innovadora de realizar una plataforma, los inversionistas se fijan en qué tan escalable es. O sea, si tu idea de negocio se puede escalar o replicar en distintos países o distintos modelos de negocio. Y bueno, eso va a ser un plus para tu idea que estás emprendiendo. Les traía un video que quería enseñarles, en el cual es como el día a día de un emprendedor en la etapa muy temprana. Pero ahorita, bueno, por falta de internet no se va a poder conectar. Pero se los dejo. Está en YouTube y se llama How to not take your startup to the next level. Es como cómo llevar tu startup al siguiente nivel. La verdad está muy bueno y sobre todo si tienen una idea relacionada a la tecnología, se van a identificar mucho y van a ver cómo es el día a día de un emprendedor que está pensando en una idea tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, estos son 4 miedos que bloquean las grandes ideas, ¿no? El principal es miedo a lo desconocido, el cual es salir de tu zona de confort. Generalmente las personas estamos programadas acorde a lo que nos van enseñando en el día a día desde que somos chiquitos, ¿no? O sea, vamos a kinder, de ahí vamos a primaria, secundaria, universidad, y de ahí es como un poco la escuelita de, bueno, ve y consigue un trabajo en el cual vas a estar toda tu vida y crece, ¿no? Y lo cual son planes súper atractivos, pero van muy de la mano con el tema de salir de la zona de confort. Un poco el relacionar ideas creativas o ideas de negocio fuera de lo común va empezando desde salir de tu zona de confort. Otro punto es el miedo a lo que piense la gente. Un impedimento muy grande de una persona al momento de emprender es el miedo al que dirán, la presión de tus mismos papás, de tus mismos familiares, de tus amigos, del cual
probablemente porque te quieren, piensan que es más arriesgado emprender a irte sobre la vida corporativa o sobre una empresa más segura. Pero bueno, el miedo a lo que piense la gente, al qué dirán de las ideas, es otro factor importante del cual la gente que podría ser muy exitosa simplemente no se avienta y lo hace. Del cual es el siguiente punto, el dar el primer paso. Mucha gente no se anima a dar el primer paso por factores como los antes mencionados. Y bueno, el miedo a dejar ir la idea. Generalmente cuando tenemos una idea innovadora, nosotros nos casamos con ella y es muy difícil salir de ella. Hay que ser muy inteligentes en cuanto a si la industria a la que quieres entrar no ve la oportunidad o no ve el valor de tu idea, saberlo pivotear para ver cómo mueves esa idea al siguiente nivel o a encontrar una solución real que el mercado te diga, ok, sí la quiero comprar. Pero muchos emprendedores se quedan con eso, ¿no? Se quedan con, no, es que mi idea es original y creativa por esto y no me quiero salir de aquí porque es mi idea, ¿no? Y pues, realmente hay que ser lo suficientemente honestos para saber pivotear y dar la vuelta. Pero bueno, así como hay cuatro miedos que bloquean las grandes ideas, le recomiendo un libro que se llama Non-Obvious Trend, que es de Romit, bueno, ahí viene el autor, Rohit Bhargava, y es un árabe, un hindú, en el cual él específicamente te aconseja sobre cómo llamar o incentivar tu mente y tu cerebro para tener ideas creativas para desarrollar un nuevo negocio o cualquier tipo de creatividad, ¿no? Entonces, el primero, que es como un poco básico, es lean libros, pero no solamente de escolares, sino lean libros de ficción y no ficción, ya que ustedes nunca saben dónde pueden inspirarse a desarrollar un nuevo modelo de negocio y en qué industria, ¿no? Incluso pueden ser en libros de ficción. Vean series y películas, igual, de ficción y no ficción, del cual en algún momento pueden tener alguna idea creativa. Yo les recomiendo también específicamente las TED Talks, que están en, por ejemplo, Netflix o en Internet, que te hablan de distintos temas, distintas personas a lo largo del mundo, en el cual te pueden orientar sobre qué tipo de herramientas utilizar en tu día a día mientras generas tu idea de negocio. Viaja, esto es algo muy importante y sobre todo para los jóvenes que están estudiando. Si tienen la oportunidad de viajar, o sea, realmente no importa a dónde, háganlo y dense un tiempo para reflexionar, ya que eso les abre mucho más la mente a lo que viven en su día a día. Esto es muy importante porque generalmente, ya sea en la zona en la que vivamos, vivimos siempre en nuestro círculo y vivimos en nuestra burbuja. Y viajando nos damos cuenta tanto de oportunidades de negocio, nos damos cuenta de lo que hay allá afuera y, pues bueno, mucho más para inyectarte ideas creativas. Y, bueno, sean observadores a los detalles, curiosos y pregúntense por qué a todo. O sea, incluso si tienen la oportunidad de platicar con algún director de marketing de alguna empresa o con algún emprendedor, pregúntenles por qué a las cosas en cuanto a todo, ¿no? Sean curiosos en lo que hacen. Un poco de cómo empezar o empezando de cero aquí en México. Mis recomendaciones son apasionados, o sea, empiecen con una industria de las cuales les guste. Si están estudiando mercadotecnia, algo de mercadotecnia. Si están estudiando ingeniería automotriz, algo relacionado a eso. Porque al momento de que se emprende y sobre todo los primeros años, gran parte de tu capacidad para seguir avanzando es la pasión. O sea, porque no va a haber dinero. No, a veces vas a sentir que estás perdiendo el tiempo y realmente la pasión es lo que hace que sigas avanzando, sobre todo en la etapa temprana. El siguiente paso, bueno, es encontrar un modelo de negocio que tenga una solución, como ya se los comenté. El otro es aprovechen que vivimos en la época Google. O sea, ya sea la idea de negocio que traigan o ya sea el producto que quieran realizar, infórmense. Vivimos a un clic de distancia de la información. Desde el celular podemos googlear casi números e información sobre la industria a la que queremos entrar. Y infórmense, es la clave principal al momento de empezar con una idea. Infórmense de cuánta inversión realmente necesitan. Tips como, por ejemplo, ok, necesito un equipo inicial en donde tengo que tener un equipo de ventas, un equipo de desarrollo, un equipo de producción. Ok, ¿cuánto cuesta un director de ventas, pero obviamente a nivel básico, cuánto cuesta un director de producción? Y eso son como herramientas, o sea, la información es lo que les va a hacer realmente pensar cuánto es lo que necesitan para desarrollar su idea, ¿no? O sea, una persona que haga esto, la otra que haga esto, cuánto me cuesta al mes, y con eso ya pueden llegar con una buena carta de información, ya sea al banco, ya sea como a algún inversionista, para que empiecen en la etapa temprana de su idea.
armen un equipo y consigan mentores. Los mentores al principio también son muy importantes, ya que te van a ahorrar dinero y te van a ahorrar tiempo y años. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si ustedes logran conseguir algún mentor que los aconseje, que sea alguien que está metido igual en la industria que ustedes están queriendo entrar, es una persona clave que les va no solamente a dar consejos para ahorrarse dinero y tiempo, sino contactarlos con personas que esta persona conozca. Y bueno, algunos mentores puede que les pidan algún porcentaje de la empresa, algunos mentores puede que sean inversionistas, depende en cada situación. Pero realmente al principio, con su idea, un mentor es clave para ahorrarte tiempo y dinero. Y bueno, evalúa la mejor manera de financiar tu idea. O sea, yo he hablado mucho del tema de inversión, de ve a tocar puertas y consigue inversionistas, a cambio de un porcentaje, pero también puede que no necesiten tanto dinero y puede que una opción sea algún préstamo de banco, ¿no? O algún crédito. Entonces, evalúen dependiendo cuánto dinero necesitan y a qué tiempo, si necesitan inversión o un financiamiento por otro lado. Hoy en día, yo un poco de la mano con lo que voy con el tema de idea tonta, idea millonaria, es que grandes empresas billonarias hoy en día son relacionadas a la tecnología. Entonces, algo que a mí me gusta como empujar mucho es recomendarles que aprendan a programar. ¿Por qué? Porque hoy en día, hace como algunos años, el tema de aprendan inglés porque son herramientas que te van a ayudar en el futuro, pues hoy en día aprender algún tipo de programación también lo son. Es una herramienta que te va a dar mucho más valor, ya sea en la industria que hagas, ya sea que decidas emprender o decidas entrar a alguna empresa. El aprender a programar, aunque sea básico, es una herramienta que te va a dar muchos plus, ¿no? Y digo, hay muchísimos lenguajes, pero con que aprendan los básicos, te ayudan a entender, aunque sea cómo funciona la parte de atrás de la tecnología, ¿no? Y bueno, hoy en día podemos ver casos de éxito como Facebook, que empezó en Harvard con una idea bastante al aire de un estudiante que básicamente replicó un modelo que era basado en redes sociales y hoy en día es una de las empresas tecnológicas que más valor tiene, ¿no? Y que probablemente todos conocemos aquí. Sin embargo, eso no garantiza el éxito constante. Por ejemplo, me gusta poner el tema de WhatsApp, ya que hace 10 años, pues la empresa de comunicación que dominaba de mensajería instantánea era Messenger, pero pues hoy en día por una mala implementación de Microsoft ya ni existe y WhatsApp es la que domina, ¿no? Entonces, quién sabe qué vaya a pasar en los próximos 10 años con el tema tecnológico, pero lo que sí es que está creciendo de manera exponencial. Entonces, mi consejo es, si traen alguna idea, qué mejor que relacionarlo con el mundo de la tecnología y ya sé que si se pueden conseguir algún programador o bien ustedes aprendan a programar, les va a dar un plus mucho más grande. ¿Por qué? Por el mismo Uber, ¿no? Que ahorita traemos el tema de Uber, que es la empresa número uno a nivel global de la industria de taxis y no cuenta con ningún taxi de su propiedad. O sea, ellos lo único que son intermediarios con una aplicación en donde los coches son de terceros, los choferes también son de terceros y los usuarios son los que adquieren, digamos, el producto por medio de la aplicación. Pero ellos no cuentan con ningún taxi, ¿no? Entonces, aquí es una idea tecnológica que entró a una industria de transporte y ellos no son dueños de ni siquiera un coche. Entonces, bueno, ahí es como el tema de cómo va evolucionando y cómo una idea al aire o tonta puede valer hoy en día billones de dólares sin contar con nada físico. Actualmente, el ecosistema emprendedor en México relacionado a este tema de la tecnología, justo hace un año, está como muy chiquito, no se alcanza a ver, pero justo hace un año, de hecho este año lo lanzó una organización de emprendedores que se llama Endeavor, que reúne como a los emprendedores mexicanos y de distintos países que tienen una idea de negocio o un emprendimiento con capacidad de escalar muy rápido o más bien que generan un alto impacto. Y ellos mencionan que hace 10 años, bueno, por ahí hace como 15 años, por ahí de los 95, por ahí, solamente existían unas 5 o 6 empresas de tecnología en México y son las principales que se ven en los círculos, ¿no? Pero a lo largo de estos años se ha ido incrementando y multiplicando los círculos. Para hoy en día ya hay como unas 200 cacho de startups o empresas que tienen alto potencial de crecer. Y un poco las líneas que mencionan estos círculos es cómo se ha ido multiplicando esta como inspiración de emprender, ¿no? Por ejemplo, el primer círculo es de un emprendedor de tecnología mexicano que invirtió en startups mexicanas como Jaxi, como Carrot, etcétera. Y pues bueno, a lo que voy con esto es que en Estados Unidos en los 70s apenas empezaba el tema de las empresas de tecnología.
los fondos de inversión incluso le hacían como el fuchi a Microsoft, a Apple y a distintas empresas porque no confiaban en ideas innovadoras relacionadas a tecnología. Y hoy en día en Estados Unidos hay un boom tecnológico, hay un boom de startups y todo el tema de inversión se está moviendo para allá, ¿no? Porque saben que la tecnología está creciendo exponencialmente. En México así está la radiografía, apenas digamos que está empezando, apenas están... O sea, a finales de los 90 es cuando se empezaron a crear. Hoy en día hay como una burbujilla que ya está explotando cada vez más. Pero a lo que yo los invito es, si traen ideas de negocio, no importa la industria que sea, siempre hay una solución tecnológica que puede ahorrar tiempo, dinero y recursos a los posibles clientes que podrían tener. ¿Cómo se puede empezar en México? Desde lo básico voy a ir. Digo, si cuentan con una computadora, prácticamente pueden empezar. Hay plataformas como codeacademy.com, en donde ustedes de manera gratuita pueden aprender a programar. Ya está en español también. Y les van enseñando tal cual, con paso a paso, cómo ir programando algo, ¿no? En el caso de que ustedes quieran aprender cómo programar. En el DF, en Monterrey, Guadalajara, también ya hay una escuela de hackers, como le llaman, que se llama DevF, en el cual, por medio de batch, hay como escuelas o cursos de verano que te enseñan como a programar o lo básico es de programar. E incluso ellos te ayudan a conseguir como trabajo en alguna startup para que te vayas fogueando con el tema del código. Eso a nivel de programación y tecnología. A nivel de idea, mis consejos serían, métanse a todos los grupos que puedan de emprendimiento o métanse a los grupos de las industrias que ustedes están relacionadas. Si van a irse hacia la automotriz, si van a irse a mercadotecnia, si van a irse a negocios internacionales o X o Y, apliquen a los grupos que reúne a todos esos como empresarios jóvenes o empresarios para que los vayan conociendo, vayan haciendo networking y realmente eso es como una clave importante. Aquí en México hay grupos como el mismo Guaira, que es de startups, está Coparmex, está otro grupo que se llama EO, que se llama Entrepreneur Organization, hay otros grupos como internacionales que se llaman el G20, que eso viene como por parte de Coparmex. Apliquen a premios de emprendimientos jóvenes. En fin, mientras más relacionados estén en la industria que están y en el mundo emprendedor, más herramientas igual van a tener y van a ir conociendo, porque el networking es importante, sobre todo cuando empiezas. ¿Cómo funciona el tema de las aceleradoras y los fondos aquí en México? Bueno, en México no, sino a nivel global, hay como 5 etapas del cual, ¿cómo puedes fondear tu idea de negocio? La primera es cuando solamente tienes una idea, ¿no? Y no tienes ni siquiera una empresa, pero afortunadamente hay fondos de inversión que están dispuestos a invertir en ti como emprendedor con solamente una idea. Esa etapa se llama Seed Capital, que es como capital semilla. En Estados Unidos hay muchísimas, cientos de fondos de inversión dispuestos a invertir en ti solamente con una idea. En México, aproximadamente hay como unas 4 o 5, entre ellas 500 Startup, Guaira, Naranja Lab, y Venture Partners es otra que se llama, ¿no? Entonces, bueno, ellos básicamente invierten en la idea que tú les lleves, o sea, sea tonta o no, o sea, obviamente justificado de que hay una oportunidad de negocio. La siguiente etapa es la ronda A, digamos que ahí ya son rondas arriba de $1,000,000, en el cual el objetivo de una vez que tú creas una empresa y vas creciendo y facturando, si tienes tendencia en donde vas comprobando mes a mes que vienes creciendo, puedes tener potencial a bajar arriba de $1,000,000 con esta etapa A. Y del mismo modo, ya sea con la primer fondo de inversión o con otro, pueden volverte a invertir. Y de ahí se van dividiendo en etapas, ¿no? Etapa A, B, C, D. Y la última, que es la quinta, digamos, ya es la salida a la bolsa. Que, por ejemplo, Volaris ahorita lo acaba de hacer, etc. Entonces, a lo que voy, hay una organización aquí en México que se llama Amexcap, en el cual, si ustedes entran a la página amexcap.com o amexcap.com.mx, no me acuerdo, en Google debe estar, pueden encontrar todos estos fondos de inversión. Son fondos que pueden invertir en tus ideas, ya sean relacionadas a tecnología, o hay otros fondos que específicamente invierten en ideas verdes, o con responsabilidad social, o con, en fin, cada fondo tiene sus como preferencias de en qué tipo de ideas quieren invertir. Así como les comenté el tema de Endeavor, hay otra que se llama Ashoka, que es una organización que reúne para emprendedores verdes o emprendedores sociales. Esta organización, si cumples con ciertas características de tú como emprendedor y tu perfil y tu negocio, te invitan, digamos, a participar y ellos mismos casi casi se vuelven un socio sin ninguna participación de tu empresa para contactarte con inversionistas verdes, ¿no? O inversionistas con responsabilidad social para que puedas hacer tu idea realidad
o crecer al siguiente nivel tu empresa, en cuanto a facturación, en cuanto a equipo, etcétera. Esto es un ejemplo de cómo ideas tontas hoy en día valen millones, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Tumblr, que es una plataforma de microblogging, que hoy en día la adquirió Yahoo por 1.100 millones de dólares. YouTube la compró Google igual por 1.100 millones de dólares. DoubleClick, que es una empresa de mercadotecnia que Google adquirió, la adquirió por 3.100 millones de dólares. Y todas estas ideas salieron de una idea relativamente tonta de universitarios que decidieron crear una solución a corto plazo y se convirtieron en empresas billonarias, ¿no? Que empresas de tecnología hoy en día las adquirieron y que son servicios que generalmente, probablemente nosotros los usemos diario, aunque no nos demos cuenta. Hoy en día les quiero, bueno, yo platicar como herramientas que a mí me facilitan y ahorran dinero. ¿Por qué? Porque generalmente, al momento que emprendes con una idea o negocio, a veces tenemos limitaciones que están más como en nuestra mente, que nos impiden avanzar. Como por ejemplo, ¿cómo me voy a organizar con mi equipo? Es muy caro administrar una plataforma, es muy caro administrar un servidor, etc. Y pues realmente hoy en día, por lo mismo del boom tecnológico y por todas las facilidades de la tecnología, desde nuestro celular podemos estar administrando y controlando una empresa, ¿no? No importa en la industria en la que estés. Por ejemplo, si cuentan con un restaurante, hay aplicaciones hoy en día en tu celular que tú puedes estar checando si la persona que está en el restaurante te está robando o no te está robando, porque lo puedes estar viendo desde tu celular con camaritas que tienes en tu celular, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, hoy en día las herramientas son súper sencillas de usar. Estas a mí me gustan mucho y digo, son como consejos más bien como del día a día. Por ejemplo, la de Sidekick es una herramienta que yo tengo como conectada a mis correos, en donde al momento de que una persona le da clic de que abrió mi correo, me llega una notificación a mi celular y me dice, ok, esta persona dio clic a tu correo a las 3 de la tarde y le dio clic a tu presentación a esta hora y duró 6 segundos viendo la presentación o 14 segundos, ¿no? Eso a mí me sirve un poco para también, como manera de vender, en cuanto si un cliente le da clic a mi correo y yo todavía no le he mandado alguna presentación, o si un cliente veo cuántos segundos vio la presentación o si la está viendo de manera seguida, veo que sí le interesa. Entonces, cuando yo veo que le está viendo mi presentación, yo le puedo mandar un mail de seguimiento para ver cómo va, qué le parece. Si se me olvidó mandarle una presentación y veo que acaba de abrir el correo, le escribo luego diciendo, ya estoy a punto de acabar la presentación. O sea, en fin, son como hack lives que te ayudan en tu día a día gracias a la tecnología, ¿no? Otra es Evernote, que te ayuda a guardar artículos que vas encontrando en internet, ya sea de tu vida personal o artículos que te gustan o de tu negocio, que te agregan valor, ¿no? Salesforce e Insightly son CRMs, que son, bueno, CRMs, digamos, son plataformas que tú vas administrando tus clientes, en donde dices, ok, fui a presentarle a esta agencia, luego a esta, luego a esta, luego a esta, y vas viendo los montos, digamos, de las propuestas que le estás haciendo, en qué proceso va. O sea, por ejemplo, si yo estoy vendiendo a una agencia de publicidad una campaña, sé que el primer paso es contactarlo. El siguiente paso es presentarle la propuesta. El tercer paso es que me la acepten y firmen contrato. Entonces, por medio de estas plataformas, de manera automática, te va diciendo que okay, con estos tres clientes vas en la etapa de que falta firmar contrato, con este otro vas en la etapa de que ya le presentaste pero no te he dicho si sí o si no. En fin, son herramientas gratis que facilitan y ahorran dinero desde que empiezas en una empresa y te pueden dar mucho más herramientas al momento de emprender. Y bueno, ¿por qué el cambio y este boom tecnológico que hoy en día se está viviendo y por qué hoy en día ideas tontas se están convirtiendo en millonarias relacionadas a la tecnología? Hace poquito salió un artículo en el cual menciona que el 40% de los americanos van a ser freelancers para el 2020. Esto habla de que gracias a la tecnología y a plataformas o a soluciones tecnológicas, gente puede empezar a monetizar sin trabajar en una empresa, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, como les platiqué el tema de Uber, tú puedes ganar dinero usando tu coche los fines de semana y cobrando una comisión por cada traslado que tú llevas sin ser taxista. Existen otras empresas como Airbnb, en el cual no sé si la han escuchado, pero básicamente es una plataforma en donde tú puedes, si tienes un cuarto libre, tú lo puedes poner a disposición en la plataforma y puedes invitar a extranjeros a que vengan y tú les cobras por usar tu cuarto, digamos,
Pero bueno, simplemente aquí, en lugar de tener un cuarto abandonado, puedes rentar tu cuarto para que alguien extranjero venga y puedas monetizarlo. Entonces, bueno, hoy en día por este boom tecnológico, por estas facilidades y herramientas tecnológicas, la gente está empezando a monetizar, la gente ya está viendo un modelo de negocio, ¿no? El ejemplo más claro es MercadoLibre.com o Amazon.com, que son marketplaces ya súper estandarizados, en donde simplemente se compra y venden productos, ¿no? Bueno, a continuación les quiero dejar algunos casos, que me imagino algunos ya conocen y otros no, de personas que son exitosas, bueno, o que fueron exitosas, pero que empezaron fracasando. Walt Disney, pues bueno, todo el mundo lo conoce porque es el creador de Mickey Mouse, porque tiene el parque en Orlando, etc. Al principio fue rechazado de varios periódicos, incluso en salones de prensa, lo llegaron a criticar por falta de creatividad. Sus primeros trabajos lo bateaban porque le faltaba creatividad. Pero bueno, él persistió, incluso en sus primeras producciones, quebró, pero a raíz de Blancanieves fue su primer hit y de ahí la historia cambió, ¿no? Pero bueno, Disney al principio lo consideran como poco creativo, que no le aportaba nada a la industria cinematográfica y hoy en día es un icono global y que sigue su empresa viva como tal, ¿no? E innovando. Steven Spielberg fue rechazado más de 3 veces de la universidad que él quería estudiar, que es la Universidad de Carolina del Sur, en el cual igual lo rechazaban porque no tenía creatividad cinematográfica, y hoy en día Steven Spielberg, pues bueno, sus películas son memorables y que han pasado a la historia, ¿no? El mismo Michael Jordan es el deportista, para muchos el mejor de la historia, el mejor basquetbolista a nivel global para muchos en la historia, y él al principio en su universidad y en su prepa decían que no tenía capacidad o no tenía habilidad necesaria para jugar un deporte como básquetbol, ¿no? Y bueno, un poco las frases que se me olvidaron mencionar. Disney siempre tuvo la frase de si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Steven Spielberg, yo no sueño en la noche, yo sueño todos los días y sueño para vivir, ¿no? O sea que su principal motivador era el sueño y la pasión. Michael Jordan, puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no intentarlo. Y el mismo Steve Jobs, me imagino ya conocen un poco la historia de Steve Jobs, para los que no, él a los 90s aproximadamente lo corrieron de su propia empresa, lo corrieron de Apple, lo corrieron de ser CEO. Él cayó en una etapa de depresión porque lo habían corrido de su misma empresa, su board, digamos, lo corrió. Y él, después de algunos meses, decidió levantarse y volver a innovar y volver a emprender. Gracias a esto y a este levantón, digamos, creó Pixar, que Pixar, pues hoy en día todos conocemos, que el mismo Disney lo compró. Y pues bueno, si no hubiera pasado que Apple hubiera corrido a Steve Jobs, nunca hubiera existido Toy Story, nunca hubiera existido Monster Inc., nunca hubieran existido las películas que hoy en día conocemos en Pixar. Y bueno, para tener un caso de éxito mexicano, no sé si Daniel Gómez Íñiguez, que vino allá a platicar, chance les platicó de Jordi. Jordi Muñoz es un mexicano que vive en Tijuana, que hoy en día es un joven emprendedor como de los más exitosos, ya que él fundó una empresa que se llama 3D Robotics, pero tampoco todo fue como color rosa para él desde un principio. Él quiso entrar al poli en el DF, lo batearon varias veces, por lo mismo de que no pasaba el examen o porque no tenía como la capacidad para entrar al poli, y él decidió irse a Estados Unidos a estudiar. Estando en Estados Unidos, mientras él estaba esperando la green card para poder trabajar, para poder estudiar, él es muy fanático de desarmar cosas. Jordi empezó desarmando Nintendos, en donde por hobby se metía a blogs, desarmando Nintendos, y se metió a un blog de drones, que los drones me imagino ya los conocen, son estos robots, robots voladores, en donde en el blog de drones él empezó a crear sus propios drones con acelerómetros o piezas específicas del Nintendo Wii, y empezó a compartir su código de manera abierta para que otros lo bajaran y fueran haciendo ellos sus propios robots. Uno de ellos fue un inversionista que hoy en día es uno de los principales en Estados Unidos, que se llama Chris Anderson. Lo conoció en internet, lo conoció en el blog y le dijo, oye, ¿cuánto necesitas para hacer tu prototipo? Ah, pues necesito $100. Le mandó $100 porque este Chris Anderson le gustó el código, digamos, de Jordi que subió en el blog de drones. Construyó su primer dron con ese dinero, se lo enseñó y dijo, está increíble, y le metió mucho más inversión, ¿no?
Hoy en día, Tree Robotics es una de las empresas líderes a nivel global de drones, compitiendo con empresas como en China. Y pues bueno, ya tiene inversionistas como Richard Branson, el dueño de Virgin, Chris Anderson, que les mencioné. Y bueno, es uno de los jóvenes que hoy en día está siendo de los más exitosos gracias a esta idea de negocio que empezó de que lo batearon en el poli, de ahí se fue a Estados Unidos, conoció a uno de sus inversionistas por un blog y hoy en día construyó un imperio de drones que cada vez está más creciendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco me gustaría platicarles la innovación que yo hice o que nosotros hicimos. Para los que no vinieron en la mañana, yo soy fundador de una plataforma llamada BrandMe. BrandMe conecta marcas con creadores de contenido online. Un creador de contenido puede ser una celebridad, puede ser un influenciador, puede ser un youtuber, un bloguero, o bien personas normales que venden contenido patrocinado en sus redes sociales. Tú puedes entrar a la plataforma, si eres un anunciante, puedes encontrar a alguna celebridad o puedes encontrar algún blog para que te genere un contenido patrocinado y hable de tu marca en sus redes sociales. Entonces, bueno, con base en esto creamos Trending Topics en Twitter, en Facebook, en Instagram. Contamos con calidad y cantidad. Tenemos más de 50,000 usuarios registrados en la plataforma. Con calidad, pues bueno, tenemos celebridades, atletas, youtubers. Nuestra celebridad más importante es Katy Perry, que es la persona a nivel global con más seguidores en Twitter. Y bueno, nuestra ventaja es que como los usuarios conectan sus redes sociales a nuestra plataforma, nosotros extraemos sus números en cuanto a cuántos seguidores tiene, cuántos amigos tiene, en promedio cuánto engagement genera por contenido, los intereses o de las palabras que habla, y los matchamos con marcas. Entonces, de esta manera le decimos a Pepsi, oye, tengo 400 personas que cumplen con tu perfil para que vendan contenido. Nosotros les pagamos por el contenido patrocinado con sus palabras y ustedes lo publican en sus redes sociales de una manera muy automatizada y fácil por medio de nuestra plataforma. Entonces, bueno, un poco la manera más sencilla de explicarlo es, así como existe Mercado Libre que conecta compradores y vendedores de productos, nosotros conectamos compradores y vendedores de contenido. Y bueno, un comprador puede ser una agencia de publicidad, una agencia de talento, agencias PR, agencias de medios, agencias de redes sociales. Un vendedor puede ser una agencia de celebridades, redes de influenciadores, broadcasters y publishers, ¿no? Entonces, como tal, nosotros somos el intermediario con nuestro modelo crowd marketing. Y bueno, esto fue la presentación de la mañana. Ahorita me la voy a echar como simplemente enumerada. Los consejos que yo les podría dar al momento de presentar su idea o su pitch ante posibles fondos de inversión o ante posibles inversionistas ángeles es cuenten una historia, ya que el inversionista se fija mucho en qué tan apasionado estás en la idea que estás por emprender. Tu pasión cuenta mucho, ya que eso se va a dar cuenta si solamente estás copiando algún negocio o si realmente vas a estar comprometido y metido en él. Resume tu idea de negocio en un pitch, que básicamente es en un párrafo, resume de qué se trata tu idea, qué solución es la que está, digamos, cumpliendo para que el mercado te lo compre. Tu modelo de negocio, platica en tres pasos tu modelo de negocio, básicamente cómo funciona. La necesidad del mercado, comprueba con números y con información que, por qué es atractivo a tu idea, por qué el mercado te compraría el producto que estás por ofrecer con números. Infórmense con Google, infórmense con bibliotecas virtuales, infórmense con artículos de su industria. Oportunidad, vean, o más bien aquí compruébenle a los fondos de inversión cuánto te cuesta, en cuánto lo vendes y la utilidad que tienes, que principalmente al momento que estás emprendiendo con un seed capital, en lo que se van a fijar es en eso. Ya si buscan otra ronda como A, B, C, D, ahí sí viene mucho el tema de las proyecciones de aquí a 3 años, cómo vienes creciendo mes a mes y distintos factores. Pero en una etapa temprana simplemente es tu idea o lo que vas a vender, en cuánto lo vendes, la utilidad, ¿no? En cuánto lo vendes y en cuánto te lo compran. Un slide de competencia, siempre hay que ser transparentes y platicar de la competencia cómo está, cuál es tu factor diferenciador al del otro y por qué el mercado te compraría a ti al de la competencia. Puede que tu producto sea más barato, puede que tu producto sea de mayor calidad, que, ojo, algo que siempre pasa mucho es decir, es que mi producto es mejor y además más barato que el de la competencia. Que a mí, en mi opinión, eso es un error. O sea, si es mejor que el de tu competencia, véndelo más caro. Y el cliente que te lo va a pagar más caro va a ver la diferencia de que es mejor y te lo van a pagar, ¿no? Ahora sí que hay clientes para todos. El equipo, para un inversionista es muy importante ver quién está detrás del que está emprendiendo la idea de negocio. Aquí yo recomiendo que se fijen en armen un equipo con perfil distinto al suyo. Si ustedes son un perfil como más visionario o que siempre se les ocurren ideas de negocios,
vaya, consigas un socio que sea más operativo o más administrativo, que te ayude a ti a bajar un poco de las nubes la idea y ver si realmente es factible o no es factible esa idea. Y por último, un operativo, ¿no? Que siempre esté ahí al día a día, que haciendo que pasen las cosas. Entonces, si cuenta con estos tres perfiles para emprender, prácticamente es un equipo muy fuerte y no necesariamente tienen que ser sus amigos o familiares. O sea, salgan y buscan un perfil que los vaya a complementar. Y por último, ¿hacia dónde va? Aquí es platicarle un poco al inversionista hacia dónde va tu empresa, cómo lo ves, comprobarle con números reales qué tan atractiva es la idea de negocio que estás por emprender con números reales, ¿no? Aquí te puede tocar la mala o buena suerte de que el inversionista ángel que tú estás buscando está en la industria que tú estás, y si le das algún número como un poco muy alzado o muy elevado, y él sabe que incluso el mercado, ese número no llega hacia allá, te puede ver como un poco mentiroso, que más que mentiroso sería falta de información. Entonces, infórmense. Y pues bueno, por último los dejo con la frase: crear combina con creer. El principal factor o el principal plus de una persona al momento o el principal primer paso que se debe dar es crean en ustedes mismos. Si ustedes creen en ustedes, pueden lograr grandes cosas, sea lo que sea que traigan en mente. Y bueno, muchas gracias. Les dejo mis datos por si quieren contactarme.